Hemos sido sorprendidos a la primera. Palmada a la primera, ya. Y me falta poner el móvil y ya está. Te digo que te hago que hacer dos o tres preguntitas. Un par de preguntitas. Claro. De tu experiencia. Bueno, poquita cosa y. A ver. Le ponemos esta movida. Ha salido guapo, ¿eh? Ya está grabando, pero no, eso no lo pongo. A ver. Grabar, sonido. 3, 2, 1. ¿Esto se queda abierto? Sí, porque está el micro ahí enganchado, vale, por eso vale. No llega. Podría quitar la tapa, pero bueno. Pues damos la velocidad. Dale al claxon un toque. Vale, así sincronizo luego los audios con eso. Bueno, pues aquí tenemos a Benji preparado para hacer el último simulacro del día del equipo de los chicos. A ver qué tal lo hace. Y primero unas preguntillas. ¿Hace cuánto que tienes el permiso, más o menos? Pues casi 20 años. Casi 20 años, ¿no? Casi 20 años. Ah, sí. Purandico ahí. ¿Y te acuerdas en qué mes te lo sacaste? ¿La primera, la segunda? Yo me lo saqué a la primera. A la primera, ole. A la primera. Pues, casi todos a la primera. Menos sí, Susana, creo, sí. Creo que me ha dicho. Tercera. Susana la tercera. Vicente primera, Laura primera y otro primera. Como el canal. Casi todo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿y te acuerdas cuántas clases más o menos diste en su momento? Yo di unas 13 o 14 prácticas. Ole, todo muy poquita, ¿verdad? Sí. Para que veáis que el número de clases que se daban antes son bastante menos, porque también los minutos de examen también, por regla general, eran también menos. La circulación podía ser más o menos densa, pero bueno, la cosa siempre va por ahí. También ya depende de la persona, al fin y al cabo. De hecho, mi examen duró 10 minutos. 10 minutos. Te tendrán envidia ahora mismo. Pero, 10 minutos, cabrón. Pero la persona que fue después duró casi 50 minutos. Hostia, bueno, tuviste suerte, ¿no? Tuve suerte. Dijo, venga, 10 para este y 50 para el otro. Sí. Madre mía, qué mala pata. Bueno, chaval, pues vamos allá, vamos al lío, ¿vale? Adelante. Venga. Bueno, incorporamos, yo voy a ir apuntando cositas y tal, lo que vaya viendo que, pues eso, que se pueda ahí, podamos ver. Pero tú eso, a conducir, no te expediente de mí, que es casi inevitable, pero bueno. Bueno, y vamos a cambiar de dirección a la izquierda. Ok. ¿Cómo tienes en el coche? Apenas diferencia, ¿no? El tuyo, este supongo. Bueno, la potencia, lógicamente. Sí. Bueno, giramos a la izquierda en este cruce también. Ok. Y ahora al fondo nos encontramos una glorietica, pues ahí vamos dirección creviente. Muy bien. Ya ves. Sí, no, hasta ahora sí. Ya conforme desde el primer simulacro a este se nota que ha ido subiendo. Por ahora creviente seguimos, ¿vale? Directo de dirección creviente. Ok. ¿Me pasaste mucho nervio el día del examen? Sí. Sí, ¿no? Un poquito. La verdad que se pasa nervios. Hay
me tocó temprano, recuerdo. Ajá. Bastante temprano. A primera hora, ¿no? Sí. Yo creo que lo hice sobre las 8:30, 9 de la mañana. Nada, nada, es buena hora, es buena hora. Mm. Así ya te lo quitas de en medio, por ese lado. Sí, si te toca al final del día... Mm. Peor, por la espera. Bueno, y vamos dirección a Alicante. Vamos a la autovía. Ok. Un poquito de todo, ¿no? Es lo que tienen los exámenes. Claro, la sorpresa, sorpresa. De verdad. Nadie sabe lo que te puede tocar. Tal cual. Me ha sonado Forecam, eso también, ¿eh? Tiene tela, ¿eh? ¿Verdad? Muy cortito. Sí. De aquí a los alumnos, a los alumnos sí, sí, sí. Aquí les cuesta a ellos este sitio. A partir de ahora, pues vamos a dirección Elche. Okay. Siguiente salida, Elche. Normalmente un día de examen en la autovía es tensión pura, ¿eh? Tensión pura. Mucha velocidad, no puedes decir nada. No puedes decir nada al alumno. Y si va todo guay, es genial. Pero, uy, si no. Momento malo, ¿eh? Te digo, la verdad. Si no, ya te digo, si no ocurre nada raro, pero. Muchas señales muy seguidas. Sí.
siguiente glorieta, segunda salida. Ok. Entramos en la vía de servicio, que era derecha. Ok. Y continuamos de frente. Bueno, cuando podamos nos incorporamos a la vía principal. De acuerdo. Este creo que es uno de los puntos puntos fuertes, sí. Pues esto lo hacen un examen, ¿eh? Y te dicen, ¿y comprarse cuando pueda? Tal. Y, el que no se da cuenta, pega la liada. Primera salida. Ok. Y la siguiente, segunda salida. Muy bien. Vamos a la izquierda cuando puedas. De acuerdo. Bueno. Un poquito de callejeo ahora, ¿no? Está donde defendemos. El callejeo. Ya ves, ¿no? En el Che Estela es importante. Mucho, mucho ceda al paso. Si encontramos un sitio para estacionar, estacionamos, ¿vale? Uno que tú... Sí, de acuerdo. Bueno, que tú veas bien, si no vamos buscando y ya está. Mira, justo donde Vicente, el mismo sitio. Casualidad, ¿verdad? Que te he desocupado. Digo lo mismo que los demás, ¿vale? Dos minutitos que sobra sin límite de maniobras. Mira la gente, mira que viene a aparcar de la autoescuela. Como no escucho los pitiditos, no. Es lo mismo, ¿no? ¿Y qué rápida marca? No, hostia, no. ¡Qué máquina! Aquí el zagal. Bueno, lo incorporamos cuando pueda, ¿vale? Muy bien. ¿2 minutos libre, has dicho? No, ya, o sea, era para aparcar, que tenían 2 minutos para aparcar, o sea, aparcar. Que eso, que sobra tiempo.
Por ahora seguimos de frente. Bueno, vamos a girar a la derecha. Ok. Y a partir de ahora giramos a la derecha cuando puedas. Se nos fue. Lo que te comentaba a veces de la velocidad, los pasos peatones. Claro, el llegar aminorando mismo que llegar sosteniendo una velocidad. Sí. Y luego te puede venir un poquito encima. Mm. Bueno, giramos a la derecha. Ok. Giro a la izquierda cuando puedas. Ok. Bueno, y en la siguiente glorieta vamos a tercera salida. Hemos salido del, okay, del callejeo. Sí, sí, esas obras jodidas, ¿eh? A veces. Con Susana antes nos hemos metido y había una ambulancia justo en la entrada. Ostras. Y por no estar esperando 10 minutos, hemos hecho un poquito para atrás y hemos salido. La tensión de los semáforos. Sí, encima cambian y. Cambian de golpe a veces, ¿verdad? De hecho, aposta, tío. Más allá, 40, 45. Sí, ahora fíjate, el martes por aquí ya será 30. Claro. Fíjate, ¿eh? Sí, sí, esa normativa que empieza. El martes ya, en teoría es por aquí 30 y viniendo para acá, como hay dos carriles, 50. Ajá. Claro, está justo en esta calle que es tan particular en ese aspecto. Pero que sí, toca la peña ahí todo más despacito. Y en el examen puede ser que empiecen a poner faltas por ir, en algunas un poco deprisa y en otras quizás por ir demasiado lentos. Exacto. Bueno, que los exámenes ya me están diciendo, preferimos que vayan a 30 y pico que no a 20 y algo. ¿Sabes? Que tampoco vayan la gente excesivamente lenta. Claro. Claro, porque tampoco voy a decir, no, como es 30 voy a 25. Digo, no, tampoco, porque al final vas entorpeciendo el tráfico. Bueno, vamos a tercera salida. Ok.
queda nada. 5 minutos. Pasa rápido. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Entonces, digo, unos 25 minutitos, pero que da tiempo a hacer cosas. Si piensa en el global, autovía, aparcamiento, callejeo, giros algunos complicados. Hay cosas para fallar. ¿Verdad? La gente, pues la gente tiene que ir preparada a la prueba, porque si no, sacan un circuito como este, o sea, no sé que vaya bien, es complicado. Pero es un circuito que te lo pueden hacer en un examen tranquilamente. Sí. Intenta. Las velocidades, los pasos de peatones. Sí. Ellos también. Ellos también van más despacio que vosotros. También es normal. Donde tú vas aquí a 50, que está permitido, ellos van a 40, 30 y largo, 42. Uh-huh. Entonces todo lo pueden controlar un poco mejor. Porque si ellos fueran a 50 por aquí, es que se les echa todo encima. Entonces por eso tampoco el ensayo les exige que vayan a 50. Sino ellos casi prefieren que vayan a 40 y poco y controlen la situación que una velocidad que les condene casi a fallar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, cada uno ahí a su nivel, lógicamente. Bueno, en la siguiente glorieta, segunda salida. Ok. Te he visto ahí, te he visto, muy bien, Hay que estar muy, muy, muy atento. Vamos a bajar la velocidad ahí, muy bien. Atento. Está bien, claro que sí. Muy atento. Y bueno, de detrás pues está calmando esto, pero. Vamos a como toca. Sí, cumpliendo. Sí. Segunda salida. Segunda salida. Y en la siguiente glorieta, segunda salida. Ahora, bueno, en la vía principal cambiamos de dirección a la izquierda. Estamos en esto un poquito. Ok. Es el sitio de los errores luego aquí en un examen. La gente lo ve, con la plaza partida se lía, pero tela, ¿eh? Yo telísima. Aquí, la primera vez cuando hicieron esto, me metí en dirección contraria. Mira, a los alumnos le pasa un montón, pero es que también he visto coches, lo que es, conductores ya, sí. Y meterse en la prohibida y salir por detrás de la barrera como diciendo, Dios. Ya la que he liado, ¿sabes? Madre como, mía. Pero como pillan rojo, pues tal. Ya. Pero gambazos que flipas, ¿eh? Mm. Claro, porque de primera gira no, vas un poquito más a la tuya y dices, hostia, tal, y ya. Se tacha encima, ¿verdad? Sí. Y eso, y en examen un par de veces me ha pasado, de gente meterse en prohibida aquí. Pero porque a veces les pasa que giran y luego miran. Y claro, tiene que ser al revés, ¿no? Echar vistacillo y luego dicen, por aquí. Uh-huh. Pero es por la tensión del examen. El día del examen lo habían pasado por aquí 500 veces. Sí. Pero el día del examen con el agobio y no, y a veces pues no se mira. Pero bueno, no que hayan sido poquitas veces. Bueno, y seguimos en dirección Murcia a partir de ahora. Venga, recta final. Perfecto. Venga. Dirección Murcia.
vamos por la vía de Servei. Ok. Y ahora gira a la derecha cuando puedas. Ok. Y gira a la izquierda. Siguiente a la derecha. Ok. Mira, tiene botón, tiene botón. Aquí abajo, mira. Sabe que iba en primera. Ya. La cosa del directo. Eso siempre pasa, en directo. Sí. Venga, dame una paradita, ¿vale? De acuerdo. Ahora te voy a explicar que la calada te ha venido muy bien. Ahora te voy a explicar por qué. ¿Vale? Entonces, te voy a decir lo primero además. El stop no te había detenido completamente. Y gracias a que se te ha calado, te ha detenido completamente. Entonces te lo voy a dar por bueno, ¿vale? Bien. Dice que no hay mal que por bien no venga, pues ay, mira, mira. Justo, justo. O sea, te ha venido genial. Mira que se te ha tenido, que se va para el cuchito. Porque estabas como ya yéndote sin parar completo, ¿vale? Vale, vale. Entonces, pues nada, damos por bueno el esto. La calada sí se queda, pero bueno, una leve contra eliminatoria, pues mejor, mejor. Bien. Bueno, te explico. El intermitente aquí saliendo. Estás incorporado, pero luego hay que poner intermitente izquierdo para, vale, para meternos. Vale, luego, la autovía. Tenemos que ir por el carril de la derecha. Tienes ese carril como que parece como que vehículos lentos, camiones y tal. Ah, sí, sí. Pero cuenta como carril de circulación. Entonces, ahí tienes que ir por el carril de la derecha. Vale. Entonces, como hemos ido durante todo el carril y venían coches y tal, contaríamos como que quizá hemos molestado porque nos tenían que adelantar por el tercer carril. Vale. Vale, entonces tenlo en cuenta que aunque sea como un carril habilitado para vehículos lentos, pero si no hay nadie, tienes que circular por él obligatoriamente. Eso hay una faltilla. Luego, saliendo de autovía, hemos tenido una faltita de velocidad leve, que ibas a 78 en señal de 60. Uh-huh. En las demás, bien. Dentro de la misma autovía, también hemos tenido una señal de 100. Y ha pasado a 118, has aflojado un poquito. Se me ha echado la señal encima, Está dentro de la leve, pues la leve, hasta que si no pasas de 20, no es deficiente, o sea que sería falta leve. Y luego hemos tenido un peatón, la, sí, la sí. chica esa que nos hemos dejado y se tal. Ha salido ya. hay que aflojar un poquito los pasos, para que así, si viene yo que sé, alguien corriendo o cualquier movida, pues tener ahí ese puntito de precaución. Luego, en Avenida Novelda, cuando hemos girado a la derecha, obligatoriamente, sí. hay que poner intermitente. Vale. Aunque sea un giro obligatorio, pero también hay que marcar el eso. Luego ahí bien, te han dejado paso, sí. está guay. Luego el giro del Alju, lo has hecho, a ver, por el carril izquierdo, bien, pero luego al entrar, claro, o te colocas en el izquierdo o te colocas en el derecho, pero digamos que te has cruzado como en diagonal hacia el derecho. Ajá. Vale, entonces ahí, digamos que has entrado al izquierdo y te has metido en la derecha. Habría que hacer como un cambio de carril en ese momento. Hay que hacerlo más en L. Correcto. O uno o otro. Pero vale. Digamos, al entrar en diagonal, estás como entrando a la izquierda y cambiándote al derecho. Sí. A lo mejor sin hacer un cambio de carril. Correcto. Entonces, podría ser una falta leve intermitente o incluso observación en ese momento. Uh-huh. Y luego, pues, la calada que hemos tenido. Y luego esta calzada que estás viniendo por aquí, que es tan ancha que caben prácticamente dos coches en paralelo. Ahí contamos como que hay varios carriles. Entonces, tienes que ir siempre al borde derecho. Vale. Vale, esa es la idea. Vale. Pero bueno, en general pues tiene muchas faltillas leves, un par de deficientes, que es lo de la autovía y el peatón. Y bueno, en general pues no está mal de todo. Bueno, a ver. No está mal. Vamos a ver la cosa. Ahora hay que hacer el conteo y a ver quién gana esto. Exacto. Y ya, después del vídeo de Benji, que va a ser el último,
subiremos, ya diré quién hace, qué equipo ha ganado y luego, pues de manera individual, quién se ha llevado un poco aquí el trono y luego tenemos que estar. Perfecto, muy pues bien. Pues nada, nos despedimos. Chao, gente. Chao.